tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicoleta, conmigo está Bruno. Y bueno, vamos a hablar sobre un recurso bastante útil en el momento de realizar una pelea de Muay Thai. Por lo general, tienen a patearnos mucho, ¿ok? Y en muchos casos no sabemos qué hacer más allá que defendernos. Pero de tanto defendernos, ¿ok? Pueden entrar los puntos, nuestras articulaciones, las extremidades se van cansando, se va sintiendo el golpe. Y bueno, este recurso es bastante útil para no solamente darle un descanso a las extremidades, sino para realizar una diferencia a nivel de puntaje. Vamos a hablar sobre los derribos, ¿okay? Desde la patada. Entonces, Bruno me va a ayudar acá. Vamos a ir desglosando, ¿ok? Más que todo las patadas circulares, que son las más comunes, ¿ok? Desde las tres alturas. ¿Por qué? ¿Por qué de las tres alturas? Porque a pesar de que de ser el mismo movimiento de brazo, tienen ciertas variaciones, ciertos toques que, digamos, son en base a su función. Entonces, vamos a comenzar acá con la patada media. Ok, yo voy a patear a Bruno y Bruno se va a defender. ¿Cómo se va a defender? En primer lugar, ok, va a embolsar la patada. Una vez que yo pateo, Bruno va a levantar su brazo y va a tomar la patada desde arriba, ok. Ahora voy acá, pateo, ok. Bruno se movió hacia un lado para, digamos que, a suavizar el impacto de la patada, para suavizar el movimiento de la patada. Una vez hecho esto, ¿ok? Él puede hacer dos acciones. Puede sencillamente golpear, ¿ok? Si golpeas, puedes llevar tu peso hacia adelante y llevarlo al piso. Si ocurre lo que acaba de ocurrir, de no ser suficiente para llevarlo al piso, puede sencillamente golpear para distraer y patear, ¿ok? Puede ser con la pierna derecha o puede ser con la pierna izquierda, eso es. Entonces, estamos acá. Voy a hacer una combinación sencilla: un jab, un recto y la patada que él va a embolsar. Ok, entonces estamos acá: 1, 2, ok, ande, eso es. Y respondió: 1, eso, y 2, eso es. Puede patear arriba, puede patear abajo para hacer más efectivo el derribo. Ahora, no solamente eso, sino que puede trabajar desde la defensa, puede usar su brazo como escudo, ¿ok? Para mitigar la patada y de allí aprovechar, ¿ok? Ese tiempo de espacio para agarrar la pierna, ¿ok? Entonces, voy acá, pateo, eso es. Usó su brazo para mitigar la patada, ¿ok? Para darle un pequeño tiempo de suspensión al pie en el aire. Y aprovechó para agarrar con su otra mano. De allí, sencillamente puede pasar la pierna. Pasa la pierna, eso es. Ahora, no solamente puede pasar la pierna, puede dar una patada. Eso, puede golpear con la mano. ¡Pum! ¿Ok? O, sencillamente, la volvemos a hacer. ¿Ok? Acá, pasó la pierna completamente. La soltó, ¿ok? Y de allí, aprovechó para contraatacar, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto un poquito más rápido, ¿ok? Esta última acción. Voy acá, pateo, pasó y pateo, ¿ok? Respondió. Entonces, no solamente me sirve para derribar, puedo contraatacar, puedo hacer un contraataque continuado. Entonces, me mantengo acá, voy 1, 2, ¿ok? Pateo, pasa. ¡Pam! Y pueden seguir golpeando, ya, eso, como él desee, ¿ok? Ahora, ya vimos la patada media. Con respecto a la patada alta, podemos usar estos mismos recursos, aunque es un poco más difícil levantar la mano a esa altura, por lo cual tenemos un recurso bastante útil, ¿ok? Al momento de ver venir la patada, ¿ok? Estoy en mi guardia, si de repente es la pierna derecha, voy a poner mi mano derecha al costado izquierdo de mi rostro, acá. Y una vez puesta la mano, mi otra mano va a subir de esta manera, ¿ok? Entonces,
voy acá, voy pateando, eso es, y él tomó mi pierna, él mantiene mi pierna, él puede sencillamente empujar hacia adelante y terminar derribándome, eso es. Entonces, no solamente me sirve esa, sino también la defensa, ¿ok? La defensa que vimos hace un momento, pateo alto, eso es, tomo mi pierna y decido contraatacar, eso. Entonces, tenemos esos dos recursos, ¿ok? Ahora, respecto a la patada baja, ahí sí te voy a pedir que me patees, ¿ok? Entonces, por lo general, cuando pateamos, ¿ok? O cuando nos patean, se nos resulta un poco difícil agarrar la pierna por la distancia, por digamos que, la distancia que cubre nuestros brazos, ¿ok? Entonces, patea y se me puede ir. Patea un poquito más, patea rápido. Eso es, enderezar, eso, se me resulta difícil. ¿Qué puedo hacer para, digamos que, facilitar el agarro al respecto? Una vez se patea, ¿ok? Yo, mi pierna la voy a levantar, la voy a poner en punta, ¿ok? De esta manera. Y puedo llevarla hacia adelante un poco. Patea. Eso es. De esta manera, ¿ok? La patada va a caer. No, si cae en la pierna, va a subir. Se va a elevar a mi cintura. O de lo contrario, queda en mi cintura como pasó en este caso. Y puedo sencillamente agarrar. Pum, 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 pum. ¿Ok? Vamos de nuevo. Patea. Levanto mi rodilla, ¿ok? Mi pie en punta. Y agarro la patada, la pierna queda en mi cintura, la hago, ahora pateo yo para que la haga, eso, acá, pateo, pam, eso es, allí, y él puede sencillamente contraatacar tranquilamente, eso, entonces, dale tú de nuevo, patea, pam, 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 eso, allí, ahora pateo yo, voy, pam, eso, allí. Eso es, muy bien. Ahora, no solamente la patada circular son las que más se usan, sino la patada frontal. La patada frontal es un poquito más dificultosa, ¿por qué? Porque es una patada de empuje, ¿ok? No necesariamente nos tienen que golpear, hace una patada frontal, eso, sino que nos van a empujar, ¿ok? ¿Vale? Ahí, eso. Ahora, empujo un poco más fuerte. Eso es, con intención, la patada frontal nos va a empujar. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Primero que nada, me puedo poner rígido, ¿ok? Aquí, rígido. Ya asimilando la patada como tal. Patea y antes que llegue el pie, ¿ok? Voy a tomar el pie. Voy a tomarlo, ¿ok? Entonces, aquí tengo varias opciones. O saco la pierna y golpeo, ¿ok? O sencillamente con la mano que tengo arriba, la toreo y golpeo, ¿ok? O me quedan dos opciones más, vuelvo a patear, tomé, ¿ok? Y me puedo ir hacia adelante, de esta manera, o hacia atrás, ¿ok? Mover mi cuerpo, siempre manteniendo una distancia prudencial de mi contrincante. Intenta golpear, eso es allí, porque estoy expuesto. Puede recoger la pierna, recoge la pierna para golpearme, eso. Puede salir de esa manera. O sencillamente, después de patear, ¿ok? Acá, recoge la pierna para golpearme, ¿ok? O manteniendo agarrado la pierna, mantener agarrada la pierna, eso. Recoge la pierna para golpearme, ¿ok? Tengo que estar atento a ello, ¿ok? Allí. Entonces, son varias opciones. Estas son las patadas más comunes respecto a las patadas laterales, circulares, ok, con giro, también funcionan estos mismos principios. Espero que les haya gustado el video. Regálenos un like, ok. Y bueno, si les gustó, compartan también. Muchísimas gracias, cuídense.